Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido a Rey Sirviente, programa de desentrañado. Este programa se llama El Determinador. Un determinador es un juez que determina cómo serán las cosas. Antes de comenzar, aquí tienes el libro de la ley, las escrituras, la palabra de Dios. Así que la sostengo con mi mano derecha. Marcus, ¿juras decir a toda la gente que está viendo este programa la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad, así te ayude Dios. Sí, jefe, lo haré. De hecho, les diré tu palabra de Dios. ¿No es gracioso que tenemos esto en todos los tribunales? Es blasfemia, es sacrilegio. Tus tribunales y tu país no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué está tan siquiera en el tribunal? Hoy solo puedes afirmar decir la verdad. Cuando vas a testificar, solo tienes que hacer la promesa. Yo diré la verdad, ya está. ¿Por qué invocas el nombre de Dios? ¿Por qué tomas el nombre de Dios en vano? Los tribunales no pueden ni tomar jurisdicción ni notificación judicial de la ley de Dios. Esto es una burla de Dios, créeme. Entonces, ¿es la ley de Dios válida hoy en el 2015? Pues esta es una buena pregunta, ¿ves? Nadie piensa que lo es. Pero cuando lees las escrituras, dice, el hombre hará esto o no hará lo otro. Este es Dios comandando su creación. En cambio, en nuestra legislación dice que una persona puede hacer esto o una persona no puede hacer lo otro, lo que sea. Y los tribunales dirán que tú eres una persona, así que estas leyes son aplicables a ti. Pues eres un hombre, así que la ley es aplicable a ti. Así que sí, la ley de Dios es válida hoy en el 2015 y veremos algunos particulares de ello. Bien, pues si entiendes la ley constitucional, sabrás que la ley de Dios está en efecto hasta que los cielos y la tierra terminen, porque la ley es la Constitución. Mira a tu alrededor, la Constitución sigue aquí. Hasta que esta Constitución sea disuelta, la ley se mantiene, es perpetua, es para siempre. La ley es aquello que está fijo y establecido. La ley nunca puede cambiar, es permanente, para siempre. En cambio, la regla de la ley brotó en existencia debido a la transgresión de la ley, aquello que llamamos pecado. Ahora, hay dos partes de la voluntad de Dios, sus obras y sus palabras. Su creación es la voluntad de Dios y su palabra es la revelada voluntad de Dios. Y cuando la ley, la voluntad de Dios, les fue leída a nuestros antepasados varias generaciones atrás, esto es lo que respondieron a Dios. Todo lo que dices haremos y seremos obedientes. Así que haremos es una promesa y una promesa puede ser demandada en la ley. Alguien te promete algo, tú tienes derecho a demandarlo y a hacerlo cumplir. Así que has de tener mucho cuidado con lo que prometes, porque está basado en tu voluntad. Será contraproducente si no quieres hacerlo. Ahora, todos los que han nacido son parte de la Constitución, todos. Están obligados por esta promesa. No tienes un decir ni elección en el asunto. La ley se aplica a ti meramente por haber nacido. ¿Sabes estos críos que les dicen a sus padres, yo no pedí estar aquí, tú me hiciste? Esto no cambia nada. Tú no eres la causa de estar aquí. Si tú estás aquí, la ley se te aplica. Es tan simple como esto. Meramente por ser parte de la Constitución, eres un miembro constituyente, una parte de esta Constitución. Esto te convierte en una parte del pacto de tus antecesores. Se te pasa a ti. De la misma manera que si naces en España, la Constitución se aplica a ti. Pero claro, nadie en realidad ha nacido en España o en ningún otro país. Solo te crees que lo fuiste. Tú nunca firmaste la Constitución de España, no la escribiste. Solo te uniste a ella como un constituyente al mantener una parte. No eres parte de ella. ¿Recuerdas? Persona, vale. Y por supuesto te han dicho que tienes el derecho porque naciste en esta tierra o este suelo, el cual la gente reclama que es suyo, se piensa que es su jurisdicción, su propiedad, y de hecho te han dicho que eres automáticamente un ciudadano.
Pero esto no es verdad. Esto no es verdad para nada. Tú has de unirte. Has de tener esa marca de la bestia, bien en la frente o bien en la mano. Ahora, este pacto que fue hecho con Dios, o contrato con Dios, que te aplica a ti, fue establecido con las siguientes palabras de Dios. Este es parte del acuerdo, del pacto. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Así que ese es el pacto, ese es el contrato, es perpetuo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Siento que hayas nacido, siento que estés aquí, pero esto solo es un hecho de la vida. Y esta ley se aplica a todo hombre, todo ser humano. Bueno, quiero decir, se aplica a todo ser humano a aquellos que nacieron en la imagen de Dios. De lo contrario, Dios no te reconoce. Y si Él no te reconoce, créeme, no obtendrás el beneficio prometido del contrato. Deberías de leer qué tipo de beneficios están ahí en las Escrituras que Dios te promete. Dios dice, si tú haces esto, yo haré esto. Si tú haces esto, yo lo haré. Dice, yo haré, que es una promesa. Recuerda que una promesa puede ser demandada en ley. Así que nos han dicho que la ley de Dios es voluntaria, solo si tú quieres hacerla, o que está basada en tu libre elección. Tú tienes libre elección para obedecer la ley o no obedecer la ley. ¿De veras? ¿Seguro? O solo si quieres ir al cielo. Si quieres ir al cielo, mejor que obedezcas la ley de Dios. Pues disculpa, pero si fuese voluntario, no sería ley. Otra cosa que deberías de saber acerca de la ley es esto. Una ley solo puede ser cambiada, derogada o suprimida por su legislador, aquel que la formó, la creó. El creador de la ley es el único que puede derogarla, cambiarla o suprimirla. La ley de Dios claramente dice que es perpetua, que significa para siempre. Y para ti y para mí la ley estará en pleno vigor y efecto, hasta que caduquen los cielos y la tierra. No robarás, aún es válida hoy. No matarás, aún es válida hoy. No tendrás a ningún otro Dios ante mí, aún es válida hoy. Mantén santo el sábado, pues en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, aún es válida hoy. Pues sí, la ley de Dios está en pleno vigor y efecto. Y tú, ahora, entiendes sus mandamientos. Al menos espero que entiendas los dos primeros, cuya violación nos han llevado a todos estos problemas. Y hemos realmente solo abordado los dos primeros. Entonces, sabrás que cualquier sistema legal en la tierra es ilegítimo. Cuando combinamos esto con el hecho de que sabemos que, puesto que usamos nuestro cerebro, recuerdas que en el programa anterior entramos en el mundo con nada. No sé si fue el anterior o algún otro. Entramos en el mundo con nada, que todo estaba ya aquí. Así que basándonos solo en esto, no hay forma de decir que esto o lo otro nos pertenece y que podemos aplicar nuestra voluntad a ello. Simplemente no es posible. Así que cualquier sistema legal en la tierra creado por el hombre, por las tradiciones del hombre, es ilegítimo. Pero vamos a descubrir en breve por qué es vinculante. Y es vinculante también por la palabra de Dios, pero es ilegítimo. ¿Puedes ver lo grande que es este engaño? Por esto, todos estos desvíos han de ser hechos. ¿Hay un Dios o no hay un Dios? ¿Esa es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Etcétera. Cualquier cosa para crear duda en tu mente y luego decirte que tienes libre voluntad para hacer lo que quieras. Esto es satanismo puro y al completo. Todos han sido engañados, y me refiero a todos, y esto es mundial. Con la premisa de que Dios creó todo lo que existe, los cielos y la tierra, y todo lo que hay dentro, es el dueño completo de todo. Solo Dios puede crear la ley, las reglas. ¿Qué podría ser más fácil de entender que esto? ¿Y por qué alguien iba a oponerse a ello? ¿Ningún otro lo ha creado? Pues la gente se opone porque nunca han leído la palabra de Dios. Quiero decir, solo te dan unas cuantas reglas y cada regla que pone es por tu propio bien. Dios no hace esto de que tengas que saltar en una pierna o poner la mano en la nariz, ni tonterías ni trucos de estos, como hacemos en nuestro sistema legal. No, no, no.
La ley está ahí para la protección de tu vida, tu libertad y en la medida en la que puedas tener tu propiedad. Él ha creado y dado la ley. Es el único legítimo legislador. La palabra de Dios, a la que llamamos la Biblia, las Escrituras, es el único libro sagrado que es una constitución. Verás, yo los he leído todos, pero la palabra de Dios es una constitución de principio a fin. Y si miras la constitución, es exactamente igual que dice Dios. ¿Cuánta más prueba necesitaría cualquiera? Mira la constitución. La gente no entiende lo que es una constitución. Mira la constitución en la que vivimos, de la que eres parte. Y luego lees la palabra de Dios y dices, sí, claro, esto es, sin lugar a dudas. Además, todo sistema legal del mundo, independientemente de cualquier tipo de estado o de religión que tengas, independientemente de cualquier forma de gobierno que tú hayas adoptado, utiliza la constitución de Dios como plantilla para construir su réplica, su falsificación, en su semejanza e identidad. Utilizamos los principios de ley de Dios. Tenemos que hacerlo porque son los principios de la ley. Ahora bien, yo podría entrar en más detalle, pero debería de ser suficiente. La ley es válida hoy. Has de obedecer la ley. Si no obedeces la ley, sufrirás las consecuencias, la pena. Pero tú no piensas que estás sufriendo las consecuencias. Tú piensas que las cosas que te suceden en tu vida son normales. Créeme, no lo son. Quisiera abordar algo que yo solía pensar también. Quiero abordar esta cosa de que la gente dice, bueno, yo no lo sabía, o lo hice sin saber. ¿Por qué nunca me lo habían dicho? No di informado consentimiento. Nadie me lo reveló. A medida que la gente va dándose cuenta de lo que están involucrados alrededor del mundo, muchos quieren abandonar, quieren salirse. No saben lo que hacen. ¿Cómo vas a salir? ¿Puedes salir? Ni siquiera sabes cómo entraste. Cuando la gente dice, yo nunca di mi consentimiento informado, o yo no estaba de acuerdo con esto o otro, están en efecto diciendo, no sé lo que estoy haciendo. No sé en qué estoy envuelto. Solo hago lo que hacen los demás. Yo estoy pensando en ello por primera vez en mi vida. Y esto sería verdad. Eso es exactamente lo que hice yo. Verás, cuando somos críos, y esto es por lo que esto es tan malvado, que en realidad somos víctimas de todo esto, cuando somos críos, no sabemos lo que hacemos. Y ya sabes, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La gente no quiere apartarse de este. Es la única forma de vida que han conocido. Y por supuesto, tiene que haber alguien culpable por todo esto. La mayoría quieren culpar a su gobierno, quieren culpar a sus servidores. Pues en tu sistema legal, tú eres el Dios, tú eres el soberano. En tu sistema legal, tú estás arriba y tú eres el maestro. Esto es por lo que en los tribunales se dirigen a ti como el maestro, lo que sea. Claro, utilizan su derivado, señor, lo que sea, señor López, señor, lo que sea, que es un derivado de maestro. Así que, ¿cuál es el problema ahora? ¿No sabes todo? ¿O no eres el listillo que pensabas? ¿Recuerdas que te dije que pensamos que sabemos tanto, pero profundamente cuando realmente te paras a pensarlo, en realidad no? Si tú ignoras la ley de Dios y por consiguiente te colocas por encima de Dios, ¿quién te va a decir algo? ¿Quién? ¿Ves? Tú piensas que esta gente, en estas organizaciones que hemos organizado, de la constitución del hombre, son superiores a ti. No, no, no. Tú las hiciste superiores a ti para hacer cumplir tu voluntad. No son superiores a ti. Tú eres el jefe. Comienza desde abajo. ¿Recuerdas esos diagramas que te mostré? Desde la base. El poder sube desde la base. Esto es parte de la estafa. Es por lo que la gente no puede averiguarlo. Así que tu gobierno, tú eres el gobierno. Tú eres el soberano. La gente junta gobierna como una. La gente que trabaja para el gobierno son tus servidores. Ellos trabajan para ti. Pero ellos no hacen lo que tú quieres que hagan, ¿verdad? Pues bienvenido a la democracia. Bienvenido a la bestia.
Dios dice, esto no va a funcionar bien para ti. Suena bien en teoría, pero nunca funcionará en práctica. Y solo empeorará, empeorará y empeorará. Más opresión, más esclavitud, más lo que sea. Esto es lo que tiene la bestia. Por eso Dios dice, no puedes hacer esto. Se convierte en una entidad poderosa. No la puedes parar. No puedes ganarla. Y todos están divididos dentro de la bestia. No tienen ningún control ni poder sobre ella. Y tus sirvientes solo van a decirte cuál es tu voluntad. Porque a ti se te olvidó cuál es tu voluntad a través de tu legislación. Tu sistema legal funciona bajo la presunción que tú sabes toda la ley, porque tú eres el que la crea, el legislador. La ley se publica, por supuesto. Tienes un representante que habla por ti, vota por ti y hace la ley por ti. Es tu ley, tú la hiciste. Dijiste, yo haré esto. Y tus sirvientes no pueden darte consejo legal. Tú estás por encima. ¿Quién te va a dar consejo legal a ti? Tú das el consejo legal. Y todos ponen en sus páginas web, esto no es consejo legal, solo es para bla, 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 bla. ¿Qué dices? Tú eres el soberano. Por supuesto que das consejo legal. Recuerda que no hay nadie más que la gente aquí, si no hay ningún dios. Tú evolucionaste del plasma que fue varado en la orilla. ¿Recuerdas? ¿Quién se supone que ha de decirte estas cosas? Tú evolucionaste de algún tipo de amiba. ¿Quieres que algún otro cruel neandertal con un traje que nació con la misma mente vacía que la tuya te explique esto a ti? Solo la palabra de Dios puede revelarte a ti la verdad, una mente superior al hombre, tu creador, el que te diseñó a ti, el que te construyó, el que lo sabe todo. Este es el único lugar donde obtendrás completa revelación. Así que ahora, ¿quieres saber las cosas que no sabes sobre Dios? Pues vas y preguntas al cura o al reverendo que nació con la misma mente sin sentido que la tuya. O ve y pregunta a un abogado. Pero claro, el abogado ha hecho una alianza con el ídolo del que tomas parte. Los abogados te llaman jefe o maestro. Solo te dan consejo y luego esperan tus instrucciones. Solo te aconsejan porque eres estúpido, pero ellos no te llaman estúpido, porque si te llaman estúpido, eso te ofendería y no les pagarías ningún dinero. Vaya juego este, ¿eh? Quizás es hora de bajarnos de nuestra altamente exaltada autoarrogante posición y darnos cuenta de que todo hombre en la tierra nació con la misma mente sin sentido que la tuya. Deja de glorificarte a ti mismo y alabarte en el conocimiento de otro hombre. ¿Por qué no estudias la palabra del único y verdadero Dios y obtienes algo de su conocimiento y sabiduría que te será revelada de la cosa más valiosa que este mundo ofrece? Los satánicos lo saben, los que dirigen el mundo lo saben. ¿Por qué no lo sabes tú? ¿Por qué no lo lees tú? Ahí es donde encontrarás divulgación completa a lo que estás haciendo y cuál será el final de todas las cosas. Dios lo establece de forma muy clara, pero has de leerlo todo. Necesitas la historia completa, no solo parte de ella. Las religiones solo te dan partes de ella. Y luego, sal y sé un buen chico. Quizás puedas empezar a comprender por qué millones de gente han muerto por este libro que te he mostrado. Millones han muerto, no por lo que crees, sino por lo que tu creencia te conduce a. Quieren el control. Y quizás comiences a comprender lo malvado que es esta teoría de la evolución. En verdad lo es, porque destruye a Dios, la ley, todo. Y si tú piensas que las cosas con respecto a tu vida no serán como Dios dice que serán, entonces estás delirante. Estás viviendo una vida de ilusión grandiosa. Piensas demasiado alto de ti mismo, un poco demasiado orgullo en ti mismo. Ahora, la verdadera ley es la ley y no hay forma de rodearla. Tú puedes soñar con que no se aplica a ti, pero solo te estás engañando a ti mismo. No te engañes a ti mismo, dice Dios. Dios lo llama una falta. ¿Qué es una falta?
Una falta es ignorancia, el ignorar algo. El mal juicio es una falta, la inatención es una falta. Dios dice, presta atención, estudia mis palabras. Así que no lo ignores, no hagas malos juicios o seas inatento. Repiensa esta fraudulenta oferta bajo la cual todos estamos viviendo. Pero tu ignorancia, mal juicio e inatención de la palabra de Dios está siendo controlada. Créeme, todo está siendo controlado, manejado y controlado todo a través del control mental. Se nos dice que nacimos con libre voluntad y que podemos determinar nuestro propio destino. Tenemos libre voluntad, derecho de elección. Tenemos derecho a creer lo que queramos. Tenemos derecho a determinar quiénes somos, qué seremos. No hemos de responder a nadie. Somos el maestro y gran cajuna de nuestra propia existencia. Tomamos una vida propia nuestra y tenemos autonomía individual. Somos nuestros propios maestros. ¿Has visto alguna vez esos programas de policías donde la gente está siendo cazada con perros policiales y se les pisa la cabeza y son tratados como animales y encerrados en una jaula? ¿Tú piensas que esto es normal? ¿Ves? Al final todo se vuelve en contra tuya. Gente, tenéis que despertar. Y nosotros preferimos el conocimiento y la sabiduría de la gente como una, sobre la del verdadero y único Dios. Si unimos a suficiente gente, estoy seguro de que podremos resolverlo por nosotros mismos. Formaremos una democracia. Pues ya puedes rezar porque alguien en tu grupo tenga un buen cerebro. Espero que de alguna manera haya una mente más lista que la de Dios. Y por supuesto, esto es lo que se nos ha enseñado a través de los colegios y los medios de telecomunicación, de la prensa, de las religiones, etc. Que la democracia es genial. Si unimos a la suficiente gente, vamos a conseguirlo. Se nos enseña que no hay ningún Dios y que nosotros, colectivamente, somos el bien mayor. En lugar de Dios, siendo el bien mayor, después de toda elección, decimos, la gente ha hablado. Pues Dios también hizo temblar la tierra con relámpagos y habló. No solo habló a la gente, sino escribió sus leyes con su mano en la piedra. Y estas cosas son talladas perpetuamente. La ley no puede cambiar jamás. Y nosotros decimos, la gente ha hablado tras una elección. La gente siempre tiene razón. Claro que siempre tiene razón, son los superiores, el ser supremo. ¿Cómo puedes decir que está mal? Si bien es legal o ilegal, es decir, o es la voluntad de la gente o no es la voluntad de la gente. Nadie está por encima de ti en tu sociedad. Todo está exactamente al revés y se nos está devolviendo. Porque pensamos que somos más listos que Dios, pero no lo somos. Hemos aceptado todo el dolor y sufrimiento que vemos y experimentamos en el mundo como normal, como lo mejor que tenemos. Vemos las cosas desde nuestra cómoda existencia y pensamos que las cosas que están sucediendo o vemos están mejorando. Estamos siendo más sanos. ¿Ves? Hemos descubierto nuevas drogas para combatir estas nuevas enfermedades. Estamos viviendo más tiempo. Pues tengo noticias para ti. Este es Dios hablando ahora. Tú, pequeño granoso, arrogante, advenedizo, pomposo, lo que será es exactamente como el verdadero determinador ha determinado. Y toda tu rebelión a lo que será solo terminará en dolor y sufrimiento por tu propia muerte, en tu propia muerte. Ahora, la verdad, la voluntad es una cosa muy importante, disculpa. Entender lo que es la voluntad. Tu voluntad es el talón de Aquiles que Satanás puede utilizar, que el mal puede utilizar, que la gente que se adhiere al satanismo utiliza contra ti. ¿Y por qué? Porque la voluntad es la propiedad de tu mente. Es tu propiedad, pero alguien tiene el control de ella. El mal tiene el control de ella. ¿Lo haré o no lo haré? La voluntad hace referencia a una propiedad de la mente y un atributo de actos intencionalmente cometidos.
las acciones hechas de acuerdo con la voluntad de uno se conocen como voluntarias, o a veces complaciente o deliberado. Hay un dicho que dice: donde hay voluntad, hay un camino. Donde no hay voluntad, no hay camino. Por supuesto, Jesús nos dice que Él es el camino, nos muestra simplemente el camino, ya está. Porque somos demasiado estúpidos para leerlo nosotros. Así que actuó todo, ya está todo hecho, solo sígueme. Haz exactamente lo que hago yo, todo funcionará perfectamente. Este es Jesús. Una de las preguntas repetidamente debatidas en las tradiciones filosóficas, cristianización, es la pregunta de la libre voluntad. Es interesante cómo tiene que ver todo con Cristo y la relación, pero noción más general de fe, que pregunta cómo la voluntad puede ser verdaderamente libre si las acciones de la gente tienen causas naturales y divinas que las determinan, pero las cuales no están verdaderamente bajo el control de la gente. Pues a mí esto me suena a tontería religiosa de nuevo. Por supuesto que está bajo tu control, pero se supone que has de hacer la voluntad de la gente. La pregunta está directamente conectada a las discusiones sobre lo que es la libertad y también el problema del mal, porque hace que cuestionemos si es realmente la gente la causante de sus propios actos. Dios explica lo que será. Dice: si haces esto, esto será. Si haces aquello, esto será. Ahora voy a explicarte un engaño muy importante. Aquí que tiene que ver con este concepto legal de demencia o locura. ¿Recuerdas que todo está del revés? La distinción legal entre locura y cordura descansa sobre la libre voluntad. Si tú no tienes la capacidad mental para formar una voluntad, entonces no puedes ser legalmente responsable. En otras palabras, si tú haces algo que está mal, incluso matar a otro, pero no fue realmente una acción voluntaria, no fue realmente tu voluntad, porque no tienes la capacidad mental para formar una voluntad, entonces no hiciste voluntariamente a propósito. Bien, ahora veamos el extremo opuesto. Si tú haces algo que es la voluntad de Dios, no la tuya. Porque Dios está diciendo: haz mi voluntad, no formes la tuya. ¿Puedes ser legalmente responsable? Lo que hice no fue mi voluntad, fue la voluntad de Dios. Recuerda, la voluntad es la ley. Si tú haces algo que es la voluntad de Dios, ya puedes asegurarte muy bien que tienes la autoridad. No vayas por ahí haciendo todo tipo de males diciendo que es la voluntad de Dios, cuando no es la voluntad de Dios. Ahora, piensa en la parábola de nuevo. ¿Recuerdas Jesús con el hombre que tiene los dos hijos? Ninguno de sus hijos hizo la voluntad de su padre. Decidieron ellos mismos lo que hacer. Ellos se convirtieron en el determinante. ¿Recuerdas ese primer hijo que fue y luego se arrepintió y regresó? Pues él determinó que debería de regresar. Él se convirtió en el juez de la ley, con lo que se convirtió en su voluntad. ¿Ves a dónde voy con esto? Tú has de estar legalmente demente, o no podrás entrar en el reinado de Dios. Jesús dice: haz la voluntad de mi Padre, si quieres entrar en el reinado de Dios. Cumple la voluntad de mi Padre. Haz la completa, perfecta y sumisa voluntad de mi Padre. ¿Qué te parece, eh? Así que has de estar legalmente loco para acceder al reinado de Dios, también conocido como el paraíso. Verás, los dos dioses no se pueden reconocer el uno al otro. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Vano es inútil, vacío. La palabra vano procede del latín vanus. Significa que no da fruto ni efecto alguno, que no tiene realidad ni solidez. Es una locura. Y tu sistema legal dice que tienes una enfermedad mental si crees en Dios. Sí, esto es lo que te enseña. Realmente enseñan esto, una superstición, lo que sea.
No creen en Dios, porque todos se piensan que Dios se supone que ha de ser algún tipo humano, con lo que obviamente no pueden creer en Dios. Así que, ¿eres un enfermo mental si crees en Dios? Pues claro que lo eres, porque no puedes legítimamente formar una voluntad. Pero recuerda, por supuesto que tienes libre voluntad, por supuesto que puedes formar la voluntad. Pero las cosas que son la ley de Dios, que son la voluntad de Dios, esas cosas has de hacer. También tienes que hacerlas en tu sistema legal. No hay ninguna diferencia. Dios dice, elige ahora este día. Si haces la completa y perfecta voluntad de Dios, no puedes hacer tu voluntad. Bueno, en algunas cosas, no muchas. Por supuesto, en nuestro sistema legal no tienes ninguna voluntad. No puedes ser el determinador de cómo serán las cosas. Si de entre muchos tú te conviertes en un participante del uno, no puedes hacer tu voluntad tampoco. Tienes que hacer la completa y perfecta voluntad del uno, del que eres participante. Has de hacer la completa y perfecta voluntad de la democracia, de la comisión, cuando la comisión o grupo o multitud decide, esta es la voluntad de todos, votan y ya está, tienes que hacerlo, ya no es tu voluntad. Así que tampoco puedes hacer tu voluntad aquí, pero hay una trampa a todo esto, y esta es parte de la estafa a la que llegaremos. Una vez que te unes a la bestia, ya no tienes más una voluntad propia, es la voluntad del uno, es la propiedad de la bestia, es la voluntad común, la voluntad pública, la voluntad de la gente como uno, es la ley. Al hacer tu propia voluntad, perdiste tu voluntad. Perdiste lo que no era, lo que era tuyo, porque tomaste lo que no era tuyo. Todo funciona exactamente al revés y de arriba abajo. Eso es lo que es una falsificación de lo original. No puedes ganar. Te lo digo, lo he mirado por todas las maneras. No puedes vencer a Dios. No hay escapatoria o maneras de evitar la ley. Es totalmente imposible. Y si tú piensas que hay una manera de evitar la ley, entonces muéstramela. Sufrirás todas las veces. La ley no puede ser transgredida. Las penas son automáticas. Te daré un ejemplo simple. Dios dice, no comas cerdo. Hay un número de cosas que no puedes comer. No comerás esto. Esto es un imperativo, es un comando. ¿Y por qué hizo eso? Pues porque diseñó tu cuerpo, diseñó todo lo que existe. Así que te dice que no es bueno para ti. Y luego, a la gente le encanta el sabor del bacon, las salchichas. Y esta ley fue revelada a nosotros, porque no habría ninguna manera que la descubriríamos nosotros mismos. Está muy rico. ¿Cómo vas a saber qué es malo para ti? Sabe muy bien. Luego, la gente muere de ataque al corazón, o arterias obstruidas, o todo tipo de cosas que le sucede por consecuencia de comer cerdo, marranos. Y los doctores comienzan a darse cuenta ahora. Nunca descubrirán exactamente por qué no hemos de comer cerdo, pero puedes jurar que hay una buena razón. Pero esta es la razón por la que tienes un padre, ¿sabes? Alguien más listo que tú, porque somos hijos de Dios, solo somos críos, no sabemos demasiado. Solo tenemos ciertos años para acumular un poco de conocimiento, luego morimos y se acabó. Así que la gente pregunta, después de que ha muerto el tipo, ¿por qué haría Dios esto? ¿Qué dices que por qué haría Dios esto? Dios no se comió el cerdo, tú te comiste el cerdo. ¿Cuál es el problema con la gente? Siempre culpando a los demás. ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me están haciendo esto a mí? Dicen. ¿Por qué mi gobierno me hace esto a mí? ¿Por qué me hace Dios esto a mí? Tú te lo haces a ti mismo. La respuesta a la pregunta ¿por qué Dios hace esto? Es porque Dios es complaciente. Te reveló su voluntad a ti. Te dijo cuál sería el final de esto. Ha sido revelado, pero no lo sabrás a no ser que leas la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isías.
como está escrito. Este pueblo de labios me honra. Todas las religiones, ay Dios, esto y lo otro, sentados ahí rezando. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda la religión, toda organización religiosa te enseña las doctrinas de los mandamientos de los hombres. Las cosas que te dicen de Dios, que obtienen de las Escrituras, es hacer pretender. Vas a la iglesia por una hora, pretendes lo que sea, haces una ceremonia, haces tonterías, luego sales y continúas obedeciendo la ley de Satanás de nuevo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, ¿cuál es la ley común? Es increíble cuánta gente piensa que la ley común tiene algo que ver con la ley de Dios. No tiene nada que ver con Dios. El hecho de que la gente creó su propia tradición y costumbres, utilizaron los principios de Dios y luego nos pensamos que no matarás está en nuestra ley. Ya he explicado esto antes. No puede estar en tu ley. Diferente dueño, diferente legislador, diferente voluntad. Así que la ley común es la tradición y las costumbres de la gente. Pero eso, por eso, la ley común es una ley no escrita. Es la ley con la que generalmente la gente está de acuerdo, es solo tradición y es lo que habitualmente hacemos. La ley que se supone has de estar obedeciendo, es la ley real. Su Majestad, la Reina Elizabeth de Inglaterra, obedece la ley real. Ella está sujeta solo a la ley de Dios. Y tú también deberías estar sujeto solo a la ley de Dios. Solo a Él has de servir, solo a la ley real. Así que deshazte de estas tonterías de la ley común. La ley común es la de los la ley de los comunes, la de la gente, la tradición y las costumbres de la gente. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Si tú determinas lo que será la ley, hacer un juicio sobre lo que tu voluntad será, eres un juez de la ley. No estás haciendo la ley, no la ley de Dios. Aquel primer hijo que se arrepintió y luego regresó, se convirtió en un juez de la ley. Esta es la pendiente resbaladiza. Una vez que comienzas a hacer esto, cualquier cosa es posible. Y mira el mundo, créeme, todo está llegando a buen término, es exactamente como dijo Dios. Pero está hecho gradualmente. Sabemos la razón por la que todo es de la forma que es y decimos que es normal, ¿verdad? Pues no, no es normal, no es lo que creó Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y por supuesto la gente malinterpreta esto como diciendo, no juzgues a tu hermano, no digas eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la ley, tiene que ver con tu ser supremo, tu creador. No te conviertas. Si tú ves a alguien haciendo algo malo, por supuesto que el gobierno de Dios ha de ser establecido. Hay una distinción aquí. Tú no juzgas lo que está haciendo si es bien o mal, no, no. Has de utilizar los juicios de Dios, de eso se trata el pacto o el convenio con Dios. Dios expone todos los juicios. Si entras en Éxodos, nos dice, aquí están todos los estatutos legales. No, dice a Moisés, estos son los juicios que pondrás ante mí, ¿vale? Lo que significa que es la ley, esta es la pena. Los juicios ya han sido todos establecidos. No hacen falta jueces. El único propósito para nominar a jueces entre grupos en la tierra,
tantos para este número de gente y tantos para aquel número de gente, es para encontrar los hechos, para hacer la debida diligencia, nada más, para descubrir, y luego el juicio es aplicado. La misma cosa sucede en los tribunales hoy en día. El juez no hace los juicios, solo está ahí como juzgador de los hechos. Tú eres el que hizo el juicio, al ser el legislador, el que hace las leyes, el que crea los juicios. Espero que entiendas esto. Y esta es la parte que te une a tu sistema legal. Esto es lo que utiliza Satanás. Verás, Dios no va a dejarte salirte con la tuya con nada. Todo se te va a volver a ti. No juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Ves? ¿Quieres ser un legislador? Pues entonces vas a traer el remedio para la ley. Si quieres que se cumpla tu voluntad, pues necesitas traer el remedio para eso. Tú has de asegurarte que la voluntad sea cumplida. Así que esto es obviamente lo que los satánicos están utilizando para vincularte con tu sistema legal. Pero no has de ser un juez de la ley. Y cuando yo digo esta cosa de la voluntad, déjame que repita esto. La voluntad de Dios es la ley de Dios, pero solo está ahí para tu propio bien y está ahí para la protección de tu vida, libertad y de propiedad. Nuestro sistema legal, por supuesto, está basado en la codicia para controlar y administrar todo, porque tú no eres dueño de nada. De hecho, la mayoría de lo que tú piensas que es ley hoy en día en nuestro sistema legal solo es la regulación o administración de la propiedad. No tiene nada que ver con lo que está bien o mal, o si estás haciendo daño a otro o robar a otro. No. Es la regulación de las riquezas. La riqueza es de lo que trata el sistema legal entero. Entonces, en España, todo es español. El del uno, la bestia. Todo país es igual, y la voluntad de la gente se cumplirá tal y como es deseado por la comunidad, la ley de la calle, la ley de la multitud, tu democracia. Tú no eres dueño de nada. El uno es dueño de todo. No puedes poseer nada. No puedes hablar en contra de la voluntad de la gente. Esto es sedición. Tienes que obedecer por donde puedes andar o por donde no. O donde puedes correr, donde no. Donde puedes estar y donde no. No puedes ir en contra de la voluntad de la gente. Puedes ser ordenado a ir a trabajar. Te pueden decir que pares de trabajar. Córtate el pelo. Tomar esta medicación. Vete a cagar. Límpiate el culo horizontalmente. Todo de acuerdo con la voluntad de la gente. Es la ley suprema. No puedes dar de comer a tu perro esto. No puedes ni tener un perro. No puedes tener un perro durante 14 años. No puedes regar el césped. No puedes construir una vivienda. No puedes disciplinar a tus hijos, no puedes tener de vuelta a tus hijos. Has de entrar en este contrato de seguros. Puedes fumar aquí, pero no puedes fumar allí. Puedes comer esto, pero no puedes beber esta leche cruda, no. Todo está de acuerdo con la voluntad de la gente. Este es Dios. No puedes tener o hacer o decir nada hasta que el comité decide cuál será la voluntad. Completa esclavitud, ninguna libertad. Y todas estas cosas piensas que son normales. Están hechas gradualmente y acompañadas por las razones y argumentos de venta. Tú sabes por qué has de hacer esto. Está en los medios de comunicación. Ahora todos nos lo decimos los unos a los otros. Oye, tienes que hacer esto porque bla, 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 bla. Tú has de hacer esto porque bla, 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 bla. Todos saben la razón para ello, ¿verdad? ¿Y quién controla esta una voluntad? Y así es como toda esta estafa se reúne. Necesitamos engañarte para que tú voluntariamente pierdas todo lo que tienes. Eso lo das a esta una cosa. Que otro puede llegar y tomar control sobre ello. Que por supuesto es tu mente. Dios creó los cielos y la tierra y luego construyó, formó y compuso lo que será. Basado en la voluntad de Dios. Luego,
Cuando creó todo lo que será, descansó. La mayoría de sus leyes las puedes absorber a través de los sentidos, pero algunas de las leyes, como lo que será, no pueden ser observadas. Esta ley que regula lo que será, puedes experimentar con ella y luego observar los resultados de lo que será. Y este es el propósito de las Escrituras, la palabra de Dios, para revelarnos a nosotros lo que será, de aquellas cosas que no tenemos ninguna otra manera de saberlo, sino experimentando con ellas. La ley de Dios es la perfecta ley de la libertad. Más libertad ningún hombre puede tener. ¿Crees que liberarte de Dios, separándote de Dios, te da libertad? Pues mira cómo se te vuelve en contra multiplicado, ¿verdad? Somos libres, podemos hacer nuestra propia libertad. Sí, vaya engaño. De hecho, toda forma de gobierno que el hombre haya hecho jamás se llaman gobiernos experimentales. Ahora, déjanos observar cuál es el resultado. ¿Sabías que la democracia es explicada en las Escrituras? Está en el número 16. La gente quería ejecutar una democracia y Dios los enterró. Hubo una falla. La tierra se abrió. Esto es una falla. La gente cayó y luego la tierra se cerró. Tierra, trágame. Pues si tú estudias las Escrituras, descubrirás cuál será el final de todas las cosas. Esto es por lo que es inflexible en cuanto a no cambiar nada de su voluntad que es revelada a nosotros. No añadas ni elimines nada de ello, o tu nombre no será encontrado en el libro de la vida. Las religiones han desviado tu mente a lo que será. Después de que mueras, pues tú ya estás muerto ante la ley. Esta es la muerte de la que habla Dios, la separación de Dios. Y la reconciliación, el restaurar de nuevo con Dios, es regresar de nuevo a la vida. Y la vida de Dios está dentro de ti. Así que estamos pensando en otra cosa. Esto es lo que todas las religiones están haciendo. No, 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 no. Esto es lo que será ahora mismo, hoy, en el 2015, hoy, ahora. Ahora, por eso este libro es válido hoy, no para después. Así que la palabra revelada de Dios, lo que será, es mucho más importante de lo que puedes absorber con tus sentidos. Ahora, si eres miembro de cualquier país, has rechazado a Dios como cuestión de ley, a pesar de que pienses que no lo has hecho. Te han dicho, a través del mundo y de todas las religiones, que tienes libre voluntad y que puedes decidir por ti mismo lo que serás. Y yo seré esto, y tú serás aquello, esto será mío y eso será tuyo. Y nosotros haremos esto y no haremos lo otro, y seremos felices y prosperaremos. ¿Qué tipo de grandiosa ilusión está viviendo todo el mundo? La escritura entera es la ley constitucional. La constitución es tu estado de ser. Tu constitución es tu estado de ser. Y tú eres el constituyente dentro de la constitución. Tu estado de ser puede cambiar tu estado de ser. Vivo o muerto, sano o enfermo, alegre o triste. Si haces cualquier cosa que es inconstitucional, tu estado de ser o bienestar puede cambiar. La constitución revelará cuál será el resultado. ¿Cuál será el final de todas las cosas? ¿Cuál será el estado y condición? Como la ley de la gravedad. Es verdadera ley constitucional. Fue constituida durante la creación. Y la ley de Dios también es ley constitucional, real. Si no te lo crees, ve y salta de 20 metros de altura y te lo creerás. Vimos en el jardín cómo el estado del hombre cambió, su condición cambió. Dios les advirtió, este será el resultado. Transgredes a la ley, transgredes la constitución, vas más allá de los límites establecidos, de aquellos que está fijado y establecido, la ley constitución, y has pecado. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la ley es simplemente lo que es, como es. La ley está fija, establecida, y la ley siempre es correcta, porque es la manera en la que las cosas son.
Cuando llegas a esta realización, sabrás que el hombre no puede hacer la ley. El hombre no puede hacer nada de la manera que será, excepto por su voluntad. Cuando ellos dicen, así será, y en tu legislación declaras qué es y qué será, cuando dices cómo serán las cosas, eso es una profecía, prediciendo el futuro. Yo te veré el jueves que viene, usaré el cinturón. Estas son todas profecías. En este acta, esto será aquello y esto será eso otro. Y si actúas así, este será el resultado y así será. Y tu consejo y tu consentimiento, así se hará a ti, porque es tu voluntad. Todo tiene que ver con tu voluntad. Y tu voluntad es la propiedad de tu mente. ¿Y quién es el dueño de tu voluntad? ¿Quién es el dueño de esta propiedad de tu mente? Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que la mente de Dios sea en ti. Haz la voluntad de Dios. La gente que dirige este mundo toman tu voluntad, la propiedad de tu voluntad, y lo controlan, lo administran, lo forman. Luego hacen una opinión pública para preguntar cuál es tu voluntad. Eres controlado a través del control mental y luego piensa que es su propia idea, tu propia opinión. No. La voluntad de la gente como uno, como Dios, como el determinador, como el juez de cómo serán las cosas, has sido engañado al ser el determinador, el juez. Este es el quid de todo esto. Has sido engañado para colocarte a ti mismo por encima de Dios, en lugar de estar sujeto a la voluntad de Dios. Este fue el truco del jardín, ya está. Ya no estás sujeto a la voluntad de Dios. Has perdido el poder de Dios, su autoridad, su dignidad, su voluntad, su propiedad. Todo has perdido con este solo acto, este cometido. Has sido engañado a ser el determinador. Yo me pondré, eso es una promesa, el cinturón y yo pagaré, otra promesa, una multa de 140 créditos. Ahí está, en el estatuto, todos estáis de acuerdo. Tu nombre está en la propuesta. Eres el determinador de lo que será. Ahora, la verdadera constitución trata de lo que será, dependiendo de lo que haces. Si haces esto, este será el resultado. Lee la escritura. Dios dice, si haces esto, este es el resultado. Si haces aquello, este será la consecuencia. Si tú haces esto, yo haré esto. Y por supuesto, esta es la profecía de Dios. La constitución ha sido creada, las leyes han sido establecidas y cualquier cosa que hagas que sea inconstitucional o transgreda la ley será bajo tu propio riesgo. Lo que llamamos ley o sistema legal no es ley, pero profecía, gobernada y a través de la regla de la ley. Nosotros determinemos lo que será en el futuro y el resultado de nuestra propia voluntad. La única manera en la que podemos regularnos es al escribir una propuesta de ley para nosotros. Antes no teníamos ley, entonces todos nos pusimos de acuerdo con que no hagamos esto más, ¿vale? Que todos escriban, yo no vuelvo a hacer esto más. Si lo hago, iré a la cárcel durante 40 años. Todos ponen su nombre, se firma, se acuerda y ya está. Ahora tenemos una ley. Pues no. Tenemos una propuesta. ¿Qué te piensas que hacen las propuestas escritas por tu representante en el legislador de tu país? Te atan con deudas, obligaciones y actuaciones de acuerdo con la promesa, con tu voluntad. No vives con el pensamiento delirante de que puedes determinar nada. No vivas con el pensamiento delirante de que puedes determinar nada. Dios se ríe de ti, de hecho lo pone en la escritura. Ja, 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 me río de ti, me haces reír. Se piensa que es gracioso lo que estamos haciendo. Ahora, permíteme que deje bien claro en lo que estás envuelto.
estás involucrado en una organización criminal y tú eres uno de los participantes. Esto es como la mafia, la muchedumbre. Estás involucrado en una organización criminal. Tu país es una organización criminal. Eso es lo que dice Dios. Y por supuesto, no sabes que lo eres, pero lo eres. Cuando te das cuenta de que eres el abogado del diablo, que hablas en lugar del mal, Satanás, el diablo, entonces podrás encontrar la solución. Otra vez le llevé al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Ves? Jesús no descubrió esto por sí mismo. No dijo, supongo que he de hacerla obedecer a mi padre. No. Dijo, no, Satanás, está escrito. Está escrito, es la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Solo a Él servirás, solo. No puedes servir a dos dioses. ¿Cómo puede darte Satanás algo que no le pertenece a él? Es un truco. Es como si yo salgo ahí fuera e intento venderte un trozo de tierra. ¿Te gustaría comprar esto? Ni siquiera es mía. Quiere que la robes. Y lo hemos hecho. Dijo, Dios ya dijo, puedes comer libremente de cualquier árbol excepto del árbol del bien y el mal. En otras palabras, si te arrodillas y me adoras a mí, Dios te está diciendo, yo decidiré, yo seré el legislador. Aquí todo es gratis, por supuesto. Él lo hizo del revés. El primero te dio todo gratis. Tú tuviste que perderlo, tuviste que separarte de ello por tu iniquidad. Y Satanás dice la misma cosa. Y por supuesto, todos hemos pecado. Buen trato, ¿verdad? ¿Cómo sé que hemos pecado todos? Pues porque el dueño de todo en España, por ejemplo, es la gente. Todo en Polonia le pertenece a la gente. Todo en Australia le pertenece a la gente. Quiero decir, solo estamos nosotros la gente aquí. Así que todos hemos pecado en este movimiento serpiente, ¿a que sí? Hablando constitucionalmente, ¿cómo obtuviste todo? Pues tuviste que arrodillarte y adorar a Satanás, basado en la Constitución, en la ley. Antes de llegar a la solución, dentro de dos programas, hemos de estar seguros de que entendemos el problema. Pues el problema es que hemos roto la ley, simplemente. Pero, ¿por qué hemos roto la ley? ¿O por qué hemos roto la ley sin tan siquiera saberlo? Es, por supuesto, la estafa perfecta. Verás. Yo hice algo deshonesto en los programas de confusión. Tendí la perspectiva de que tú eras el dueño de tu propiedad. Apelé a tu vanidad, codicia y lujuria, algunos de los motivadores humanos. Dios dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entiende la sabiduría de este engaño de la serpiente, Satanás. Así que yo he utilizado la misma sabiduría que la serpiente utilizó para separarte de Dios, y yo la utilizaré para traerte de vuelta a Dios. Pero lo que yo estoy haciendo tiene un final feliz. Así que en el próximo programa voy a envolver toda la estafa, voy a explicarte y exponer la perfecta estafa. Hasta entonces, mi nombre es Marcus.